imaginación. Siempre tratamos de estar en todas estas actividades porque queremos de que esto no se olvide, de que nuestros compañeros ejecutados, nuestros compañeros desaparecidos, nuestros compañeros torturados sigan presentes, que no los olvidemos. Yo creo que a ellos no les hubiese gustado que esta sociedad haya, en esta sociedad haya tanta impunidad contra su... a favor, perdón, de su asesino, de su torturador. Creo que el fiel reflejo de esa lucha es nuestra amiga Alicia, a quien quiero invitar, por favor, que pase adelante. Amigos, amigas, compañeras. Bueno, antes que todo sí quiero traer aquí con los rostros de nuestros compañeros y compañeras ejecutados, aquellos trabajadores que han sido asesinados en democracia. Se suma este homenaje a Nelson Quichillao, se suma este homenaje a Rodrigo Cisterna, a Manuel Gutiérrez, a Matías Castillero, a José Renato Renato, que aún no aparece en el medio de la su cuerpo, y toda la cantidad de comuneros mapuches asesinados en esta lucha interminable y represiva que ha sido. No puede ser un día nacional solamente de las víctimas del terrorismo Estado, sino que en esta democracia que se ha ido asesinando a nuestros jóvenes. Hay dos detenidos desaparecidos, José Vergara de Alto Hospicio, quien su familia lo entrega en un gesto desesperado que no podía controlarlo porque era enfermo, y seguro, pensando en seguridad, se lo entrega a Carabinero para que trate de calmarlo, se lo llevan detenido. Y de esa fecha, su familia lo busca incansablemente, nos dicen dónde dejaron el cuerpo de José Vergara. Por lo tanto, ellos están aquí también con nosotros, Claudia López
y hacer un recuento de lo que es nuestra agrupación. 40 años de esas mujeres valiosas, valientes, que conformaron la agrupación en el año 76, que se reunían en el sindicato de las empleadas particulares, que se reunían en sus casas a veces, y también el querido dirigente Lotario Bles, que también pasaba a su sede para que se reuniera. Hasta cuando aparece la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ya bajo el resguardo de la Comisión, empezó la agrupación a funcionar ahí. Y han pasado mujeres y hombres que han quedado en el camino, que siguen luchando, como el querido, yo creo que representa a todas y a todos, Michel Nash Padre, un hombre hermoso que estuvo viajó permanentemente de Isabelique, Santiago de Isabelique, y que dejó un grado de amor, de compromiso y con una sencillez, con una calidez que es en la sociedad que nosotros tenemos que recuperar. 40 años de hombres y mujeres de esta agrupación que pasaron en toma de lugares internacionales para denunciar los crímenes que se cometían en nuestro país. En huelgas de hambre, en funa. La primera funa que se realiza en nuestro país la hacen las compañeras de la FEP en la cancha de golf Arellano Star, con los rostros de la cara de la muerte de la Serena. Es una historia llena, digna, que nosotros tratamos de seguirla con lo más humildad posible, ir aprendiendo, rescatar esa lucha de esas compañeras, algunas que están enfermas, otras no están en la tierra, pero esa es la agrupación, que ha crecido también porque nosotros tomamos hace 6 años una acción, de decir, aquí no existe ningún ejecutado o ejecutada política que no pueda tener una investigación sus crímenes y que sepa la verdad y que se condene a los culpables. Presentamos 1.200 querellas, hombres, mujeres, niños. Y tuvimos ese, como dijimos, fue un acto de reparatorio, de justicia que le debíamos a esas personas. Y lo hicimos, y se ha avanzado. Pero también nos dimos cuenta que en ese aspecto jurídico, y que aquí hay varios de nuestros abogados, que es nuestro máximo orgullo, nuestros jóvenes abogados que defienden estas causas, nos dimos cuenta que también fue una reparación moral y psicológica a los familiares que no habían tenido acceso a poner en una querella los nombres de sus seres queridos. La agrupación ha mantenido un grupo de teatro, lo mantiene con los familiares. Hemos dado una larga pelea con las organizaciones en conjunto, con los sitios de memoria, con las agrupaciones familiares, tanto en Santiago como en regiones. Llevan 40 años, pero lo que nos hace duro estos 40 años, en estos gobiernos post-dictadura, que hay una decreto ley de amnistía que los permitieron, a pesar que está la justicia a medida de lo posible, se comprometieron y se han ido comprometiendo durante años anular el decreto de ley de amnistía. Hoy día seguimos luchando. Nosotros el jueves presentamos una querella, porque hay que recordar que hay muchos luchadores políticos, sociales, que resistieron en todas las formas la lucha contra el terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar. Ayer presentamos querella por estos compañeros que en una forma de política lo dejaron forma afuera del informe de verdad y reconciliación, y ayer fuimos y reivindicamos su derecho a la verdad, a la justicia, y que ellos son parte de esta historia: Araceli Romo, Ana Bellalillo, Julio Oliva Villalobos, Pablo Vergara, José Amigo, o sea, 7 de una cantidad que vamos a presentar de cada uno, Tatiana Fariña, Ricardo Campos, que no están en el informe de verdad y reconciliación, pero son nuestros héroes, de este pueblo, de esta gente, no solamente de los familiares. Y qué orgullo ir y refrescarle la memoria y que los jueces acepten estas querellas. Fueron hombres hermosos, mujeres hermosas, que lucharon y dieron todo por la libertad de nuestro país, por terminar con la cultura de la muerte, por terminar con la relegación, la exoneración y el exilio. Y ellos quedaron en el camino. Pero a 40 años
y a 43 años del golpe cívico-militar, aquí están. Están en nuestro corazón, en nuestras banderas, en nuestro discurso, en nuestras canciones, este bello programa, esta bella cantata que hicieron nuestros queridos compañeros conjuntos de generación, habla. O sea, aquí no hay una juventud indiferente, no hay una juventud que no quiera rescatar y ame ese pasado, porque ese pasado está lleno de los rostros de nuestras mujeres, de nuestros hombres, de nuestros niños, que fueron hechos desaparecer o que los ejecutaron. Porque ellos son no solamente, como yo le decía a Pedro Yañez cuando le pedí que cantara el gorro de lana, y se extrañó, dijo, pero yo vengo a un arte solemne. Si nosotros los familiares vamos acompañados con nuestra tragedia, pero con esperanza, con alegría, con convicción, con fe. Por eso somos mejores, y por eso hemos podido apagar las agrupaciones, apagar los sobrientes de tortura, los sitios de memoria, la resistencia que tenemos, esa es nuestra fuerza. Y eso nunca lo van a arrancar de nosotros. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer. Y como bien lo decía Francisco, el tema de la agrupación de familiares de presos ejecutados políticos, los presos que persiguen por los años que traje la vida a presos políticos, es la convicción que cada uno tenga verdad, pero también la fuerza de seguir exigiendo. Cierra el penal Punta Reusco, degradar a todos los militares condenados en violaciones de derechos humanos. Como Manuel Contreras, como el Grito, es vergonzoso que los gobiernos no den la orden como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas que retiren esos retratos que ofenden no a los familiares ni a la víctima, al país entero, a esta sociedad que logramos, porque lo que llegamos hoy día no fue como dice una película con un lápiz y un papel, fue la sangre que quedó en el camino de lo más hermoso de nuestro pueblo. Son aquellos que quedaron perdidos, relegados en el exilio. Y para más vergüenza, cuando se lucha aquí por los beneficios carcelarios a los criminales, hay que recordarles que aún hay una veintena de chilenos que resistieron la dictadura cívico-militar y que el presidente Patricio Aylwin los tiene con extrañamiento, o sea, exiliados por haber resistido la dictadura, como son los compañeros expresos políticos, Hugo Marchán, Carlos Herrera, San Francisco Peña y muchos más que tienen el derecho moral y ético de estar aquí con nosotros. Sin embargo, buscan mecanismos y entre ellos vergonzosos senadores de algunos de la nueva mayoría buscando salida para estos pobres ancianitos que han cometido los horrores más terribles y no piensan en esos chilenos que le destruyeron su vida, los mandaron por 40 años, 20 años fuera del país para no tenerlos presos en Chile. Y eso somos. Es la lucha presente y pasada, en la memoria de hoy y de mañana. La memoria, estamos hablando de los caídos en democracia que no podemos pasar, no podemos permitir, sino dejar de denunciar. Y eso, estos 40 años a nosotros nos llena de ese orgullo que esta agrupación hemos trabajado de la mano con las organizaciones sociales, porque sabemos que el tema de las violaciones de derechos humanos, queridos compañeros y compañeras, no es un problema de los familiares y las víctimas, es un problema de sociedad, y por lo tanto por eso nosotros tenemos que trabajar con la sociedad, porque nosotros no solamente fuimos familiares o víctimas, fuimos mujeres y hombres que hoy día somos víctimas, entre comillas, porque no los victimizamos, que luchamos por la libertad de este país. No entramos en una agrupación, solamente estábamos esperando que mataran un familiar, no, ya estábamos en la lucha. Y eso es el orgullo que tenemos de cada una de nuestras compañeras, cada uno de nuestros compañeros en la agrupación, tenemos ese sentimiento hermoso de mirar hacia el país, hacia nuestra sociedad, los chilenos, pero en el colectivo, denunciar los crímenes de ayer y de hoy, y ojalá no permitir más que se vuelvan a repetir. Muchas gracias.